pues tienes que ver unas palabritas, pues no. Desde luego, como había dicho Javier, somos grandes amigos, porque la casualidad de la vida a veces, uno sabe, como dice el dicho, uno sabe dónde nace, pero no dónde muere, ¿no? Entonces la oportunidad que Javier, estudiamos en el Colegio de Otavalo, de muchachos. Bueno, de todas formas, es un recuerdo tan bonito. Realmente yo quisiera, por favor, un aplauso. Por favor, un aplauso para ustedes mismos. ¡Y que viva el Día del Padre! Por favor, Javier, unas palabras. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Ya he dicho muchas cosas. Sinceramente, me siento muy emocionado al ver cómo hemos obtenido la presencia de ustedes acá. Verdaderamente, cuando se tratan de lazos familiares, cualquier ocasión es motivo para poder reunirse. Así es que les sigo invitando a que sigan disfrutando de Maicaro. Fabián, un joven de muchos ideales, ¿no? Desde joven, sí, con ideas locas parecía. Sí, pero ahora ya le veo más cuerdo ya. Sí. Recuerdo en el colegio que había un muchacho que, había un jovencito que era el más alto del curso, el más gordo. No. Y este joven nos maltrataba a los más pequeños del curso. Sí, a veces nosotros llegábamos atrasados a terminar los deberes que no habíamos hecho en casa, al curso. Y yo recuerdo que alguna vez a mí, llegó este joven, era un muchacho, un gordo, que nos maltrataba a los dos, prácticamente nos maltrataba. Salíamos al recreo y el tipo nos quitaba la colación. Sí. Entonces, yo te veo hasta un día que se colmó la paciencia del indígena. De alguna vez yo atrasado haciendo los deberes, agachado ahí, llega y me da la oreja. Hasta me hace llorar, me sacó lágrimas. Y con esa rabia me levanté y le di dos trompones en la boca. Y le decían botijas por la constitución que él tenía, era bien gordo y alto. Sí. Y al final de cuentas eso fue un santo remedio para que nosotros podamos seguir estudiando libremente, porque éramos asediados. Y acá el compañero también hizo lo mismo para poder salir adelante, y desde ahí es que a nosotros, desde ahí sí te salió verdaderamente lo indígena. Entonces nosotros sí llevamos en nuestra sangre, yo me siento orgulloso de ser indígena, y nuevamente les dejo con Maicaro, que va a llenar de mucha alegría y emoción sus corazones. Gracias. Bueno, las anécdotas, como decía anteriormente, en realidad llenan el alma, definitivamente. Bueno, creo que ya escucharon un ratito, descansaron un ratito. Como dice el dicho, la casa es pequeña, pero el corazón es bien grande. La humildad y el respeto que todos los invitados tienen en esta noche por parte de los señores dueños de fiesta. Quiero preguntarles algo. ¿Quieren bailar? Pero parece que no sé qué pasó. Creo que no hay cariñito, no sé qué pasó, no están tomando. A ver, voy a preguntarles nuevamente. ¿Quieren bailar? Muy bien. Y Maicaro, lo mejor que hace es hacer bailar a la gente con todo el cariño del alma. Luis, por favor.